La comisaría de la Gavidia debería decir centro de tortura de la Gavidia, porque realmente era un centro de tortura. Aunque también había allí presos por lo criminal, que le llamamos presos comunes, pero realmente aquello era una detención de tortura, ¿no? Claramente, ¿no? Un sitio absolutamente emblemático para la gente que ha luchado en España, que ha luchado en Andalucía y que ha luchado en Sevilla. Emblemático porque allí se quiebra una parte de nuestra vida, se hace realidad y se hace tangible lo que es la lucha por la libertad. Mi madre le dijo a Bertrán, mire, le voy a decir una cosa, me sacaron dos hermanos de mi casa y no volvieron. A mi marido le sacaron su padre y tampoco volvió. Este tiene que volver porque yo me he quedado con su cara. La pobre, y le dijo, señora, por favor, eso eran otros tiempos. Serían otros tiempos, pero a punto estuve de no volver tampoco. Aquella noche tuve mucho miedo porque todo era imprevisible, no es como ahora. Entonces ibas a ser detenido, ibas a ser detenida y todo era posible. Te podías quedar allí, maltratos, tortura. Yo tuve la sensación, es una cosa como lo que contaban de los nazis, ¿no? Que la gente podía desaparecer en un momento. Yo tuve la sensación en aquel momento que podía desaparecer. Al salir de la fábrica, nos meten en un coche con un policía, con dos policías, y nos llevan a la comisaría de la Gavidia. Y nada, allí llegué y me metieron allí en el sótano, en una celda muy fría, muy oscura. Un pollete que lo que había para poderse sentar o dormir. Me quitaron todas mis pertenencias y me dejaron con unas monedas en el bolsillo y me llevaron al calabozo. Ya después me llamaron, me subieron para arriba, me ficharon, ya lo que se dice fichar, me hicieron la foto, las huellas dactilares y entonces me mandaron para abajo. Y ya aquello fue impresionante. Yo tenía miedo porque yo no sabía lo que había pasado. Y en el calabozo hay que verlo. Es muy difícil explicar lo que es un cuchitril sucio con un ventanuco ahí arriba, el camastro que es como un escalón de cemento y una manta gris asquerosa oliendo mal, y eso es todo lo que tenía. Es un pasillo sin salida. Con tres calabozos pequeños, tres calabozos que se conservan. Y bueno, aquí el calabozo, pues veréis que únicamente tiene una especie de piedra ahí para dormir, un silencio, como decía, sepulcral y totalmente aislado en esta celda bastante sucia generalmente. Ese pollete terminaba teniendo mucha grasa, mucha pringue. Yo con 20 años. Y me iban a enrear y digo, yo aquí no digo ni pío. Así que me quedé muda. Y así estuve pues, todo el tiempo, hasta las 72 horas que me llevaron a jugar. Bueno, me subieron, firma, mira, firma, léelo y lo firma. Y yo me negué. Yo digo, no, porque yo estoy muy nerviosa y todo eso en mi cabeza. Estoy muy nerviosa y yo no firmo. Firma que mira que te pone, te lo leo, yo te lo leo, te lo digo, que no firmo. Uno no sabía si era de día, si era de noche, a qué hora era, porque no teníamos relojes y en cualquier momento pues teníamos ese terror a escuchar ese timbre que nos obligaba a subir de nuevo, a seguir sufriendo el interrogatorio. Cuando sonaba ese timbre y se decía un nombre, ya todos, más el que le tocaba, pero todos nos poníamos con el corazón a 100, ¿no? Luego subías esas escaleras y vas acompañadas con un gris, luego esos pasillos, ¿no? Los pasillos con esas ventanas abiertas donde de vez en cuando ellos dejaban caer un comentario. Pues por aquí, por estas ventanas, se cae gente, ¿eh? Aparte de que me quería hacer el atestado con un escribiente que iba escribiendo la declaración en la máquina de escribir, aunque algunas veces cuando ya estaba casi redactada, llegaba otro policía, veía la declaración, la arrancaba, hacía la escena de arrancarla de la máquina, la rompía
Y dice, pero Bertrán, este tipo, este tío se está riendo de ti, este cabrón se está riendo de ti, déjamelo a mí. Y entonces cogía y nos llevaban aquí a otros cuartos. Concretamente yo tengo una experiencia en este cuarto. En este caso yo tuve 4 policías aquí. Durante varias horas me torturaron, me apalearon, me dieron en el suelo patadas. Realmente fue una barbaridad durante varias horas. Yo era joven, además de que tenía mucho miedo, y estando delante del comisario Bertrán, pues le pregunté si me podía sentar porque estaba que temblando. Vamos. Se me levantó y salió a darme hostia y puñetazo, me tiró al suelo y me insultó, me dijo, hijo de puta, ¿también te quieres sentar? Y a partir de ahí, bueno, pues así fueron los interrogatorios durante 3 días. En las paredes había manchas que yo presumo que era de sangre, aunque a lo mejor era de pintura, para que uno diera la sensación que ellos querían darnos de absoluta impunidad. Ellos lo que trataban de trasladarnos es que aquí dentro podían hacernos lo que quisieran, que no había ninguna posibilidad de que eso trascendiera fuera y por lo tanto nos derrumbáramos. Me desencajaron las mandíbulas, no me interrogaron ni nada porque yo no me habían detenido por nada, sino solamente en prevención. Los zurriagazos de la manguera de gas, a veces eran solamente para hacer sonido, crac, crac, pero a veces me daban fuerte. Y llegué a tener pus en los testículos, una inflamación testicular, echando pus. Otra gente pues, le hacía la bañera o le hacía la hogadilla, simularan de que lo iban a ahogar, o a lo mejor te cogían por los pelos y te daban con los archivadores, ¿no? Archivadores que había de chapa. Nunca acabaré de entender por qué hicieron eso conmigo, porque no se debe torturar absolutamente a nadie nunca. Pero una persona que militaba en una organización que no era radical, ¿qué motivo había? Son policías como los que salen en las películas, pero más. Es decir, porque no están simulando nada, porque te odian, porque tú defiendes la libertad y ellos, su puesto de ese trabajo, su ideología, depende de que efectivamente te saquen de la manera que tengan que sacarte, a dónde ibas, de dónde vienes, por qué luchas, con quién te reúnes, dónde estás, para qué estás. A partir de aquella época ya empecé a tener miedo. Miedo, mucha responsabilidad entonces, muchas preocupaciones, y eso pues después se desencadenó en una crisis que yo tuve. Al otro día de salir de jugar fui a la empresa para incorporarme a mi puesto de trabajo, me despidieron. Me dijeron que había faltado los 3 días y me despidieron. Cuando vas a pedir trabajo a una empresa medio regular, un poquito ya grande, pues allí te recibe el jefe de personal y te abre un cajón. Y hay una lista de gente que está detenida, despedida, fichada. Ya no te contrataban, ya era más difícil entrar. Yo a raíz de ahí ya lo que era a las casas limpias. La comisaría de la Gavidia con esa policía político-social, lo único que pretendía era que la historia no avanzara, que el franquismo se siguiera manteniendo. Y eso era imposible, la historia es imparable. Por mucha tortura, por muchos crímenes que cometieran, eso no se iba a frenar. Y la realidad ha sido así. Y por eso aquel lugar se tiene que conocer como precisamente el lugar en el que no se doblegó la voluntad y el deseo de libertad del pueblo. Para mí sería un fraude del Estado, de los gobiernos, si ese edificio no fuera un edificio donde la memoria histórica residenciara por vida, para ejemplo y para no olvido, del conjunto de los jóvenes, de las jóvenes y del conjunto de la ciudadanía. Yo no creo que los recuerdos se pueden borrar porque esa es la memoria viva de nuestro pueblo, de nuestra lucha. Tienen que dejar una parcela, una planta, como centro social, como centro de memoria, como centro de respeto. A mí me gustaría un día explosionarlo y ser yo uno de los que pulsa el botón. Pero por otra parte, sabiendo lo que allí ha habido, pues igual aquello debería ser un museo de la memoria histórica, por ejemplo. Con pelo y señales y con detalles y dejando calabozos allí intactos y dejando salas, algunas salas de detención intactas para que se vieran. Eso no pasa en otros países. Los otros países no desaprovechan esa oportunidad.
de explicarle a la gente la historia.